Con tortilla recién hechecita. Sí. A ver el consomé. ¿Barbacoa de qué es? ¿De res? Sí, de res. Gracias. Me dijo dos, ¿verdad? No, dos taquitos de barbacoa. Dos. La tortilla recién hechecita te hace toda la diferencia aquí, va. ¿Tiene? Sale. Ay, muchas gracias. Thank you.
Aquí está mi platito. Ah, sí, sin verdura. Ah, con verdura, sí. Ah, sí. Cebollita. Gracias. ¿De hoyo? Sí. Con hoja de maguey y toda la cosa. Sí. Es que yo hago videos y los subo a YouTube. Tengo un canal de comida mexicana. Sí. Sobre todo comida de la calle. Y hago videos y subo de todo lo tradicional, así de hacer las tortillas con masa, de nixtamal, barbacoa, puestos de la calle, de tacos de bistec, chorizo, de puerco, de todo lo que sale sea. ¿Sale cada taco? ¿A 9? A 9. ¿Y el consomé? A 5. 5 el consomé y 9. Entonces, ¿cuánto le debo de 4 tacos y el consomé? Los 41 de los 4 tacos y el consomé. Fíjense que 3 suscriptores míos de YouTube, de los que están ahí, que se inscriben a mi canal, uno se llama René Moreno, otro se llama Chris Coffey de California y Abraham Morales, me mandan para que les mande ustedes de propina $100, que son 1,900 pesos, en agradecimiento por mantener la tradición y por dejarme grabar videos, y pues agradecerles toda su chamba, que saben que es muy, muy difícil y muy, muy matada. En agradecimiento les mandan $100 de propina. ¿Les va a dar? Sí, de regalo. De parte de mis suscriptores de YouTube, para ustedes, de propina por dejarme grabar los tacos. Así que, gracias René Moreno, Chris Coffey y su familia de California y Abraham Morales. Aquí estamos, gracias, repartiendo las propinas que nos mandan. No, pues sí. ¿Sale? Ah, mi cambio, quédeselo, este también se lo dejo yo de propina. Ah, bueno.